Ray cruzó de este a oeste unas 9 islas del sudeste y varias del centro del archipiélago de Filipinas, con lluvias torrenciales y rachas de viento de más de 240 kilómetros hora. Las viviendas más humildes a la intemperie, sin tejados ni paredes, más de 4.000 afectadas, en pielas construidas con buenos materiales, muy pocas. Ya hay al menos 375 muertos, 500 heridos y decenas de desaparecidos y casi 2 millones de damnificados. Resulta casi providencial que Ray no haya afectado a este Belén navideño. Recabar datos es difícil por las interrupciones en el suministro eléctrico y en Internet. Cuando Ray tocó tierra el pasado jueves, más de 380.000 personas abandonaron sus hogares, cerca de 200.000 eran acogidos por familiares o amigos. 277 ciudades siguen sin suministro eléctrico, más de 40 carreteras intransitables y varios puentes reventados por la fuerza del agua. El objetivo de los servicios de emergencia, llevar agua, comida y medicina a los afectados.